O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX. Hola, para Arquivo DX, Horacio Nigro desde Montevideo, Uruguay. Vamos a hablar de una emisora CX16 Radio Carve, SADREP, la empresa. Inició sus transmisiones en onda corta en el año 1937. Lo hizo con transmisores de 20 kilowatts en 31 y 19 metros. Y estos transmisores estuvieron por muchos años, al igual que el de CX-A13 en 6.155 kHz. Ya a fines de la década de los 80, Carve se deshace de sus ondas cortas. Para Arquivo de X, con mucho gusto presento esta grabación de la onda corta de Radio Carve en Montevideo, Uruguay. Carve, con mejor calidad. Telefonizada, más potencia. Transmite CX16, Radio Carve de Montevideo, Uruguay, la emisora de mayor penetración en el cono sur, en 850 kHz, y CX-A13, en 6.155 kHz, banda de 49 metros. Amigos de Carve, en toda América, hemos compartido minuto a minuto otra larga jornada junto a la historia que a diario escribe el mundo y la que cada uno vive entre realidades y esperanzas. Ahora el sueño espera y abrimos una pausa hasta la hora 5:30, cuando el nuevo día vuelva a golpear nuevamente nuestras puertas. Buen descanso y hasta luego cuando esta señal anuncie otra vez la presencia de CX16, Radio Carve de Montevideo, Uruguay, en 850 kHz con sus 82.000 vatios de potencia irradiada en antena. Un nuevo alcance continental en la era de las comunicaciones. Carve y sus amigos siempre juntos. Viva Carve, viva América, que viva la libertad. De Carve, hacemos una pausa. Que tengan un reparador de descanso y bello sueño. Nos encontramos luego a las 5:30, cuando empiece a despuntar el día con CX16, Radio Carve, Montevideo, Uruguay. Su amiga de todas las horas. Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima!